Vengo con una opinión, un pensamientito. Ustedes saben que yo siempre estoy analizando y pensando, y me molesta porque hay otros broadcasts y otros que hacen lo mismo que yo y siempre están diciendo que los demás y que hablan de Yailin, que no hablen de ella, pero ellos hablan también. Cuando hay informaciones grandes, ellos también hablan. Y eso como que me molesta porque eso es el hipócrita. Cuando hay una información de Anuel o Yailin, siempre la dan. Entonces dicen, oh, nosotros no hablamos de ella y no hablamos de eso, que nosotros no entretenemos eso. Eso es mentira. Siempre están hablando de Anuel, de Yailin, sí, hablan más de Karol, pero siempre hablan y cuando hay informaciones grandes las dan, porque ustedes saben que la monetización es grande. Así que eso es mentira y me molesta la mentira. Ustedes saben que me molesta que estén diciendo, ah, que entretienen a esta gente, que no lo hagan, que son los mismos influencers, los mismos de esto de contenido que hablan de Yailin y hablan de Anuel. Todos hablan, todos hablamos de Yailin y todos hablamos de Anuel, toditos. O sea, que se dejen de estar de hipocresía y diciendo que eso es ser hipócrita y eso es ser, y al que le caiga el sello que se lo ponga. Eso es ser hipócrita y estar lambiendo ojo, diciendo que no hablan, que esto, cuando siempre puedo poner los videos que todo el tiempo hablan de Yailin y hablan de Anuel, cuando hay informaciones que van a monetizar. Así que eso es mentira. Y me molesta. Lo que pasa es que a veces no quieren que uno ponga la información para ellos, entonces la ponen y la linda. Ellos ponen la información, entonces ellos monetizan, pero nadie puede monetizar. Porque entonces los demás son hipócritas y los demás están dando view y qué sé yo y hablando de Yailin. Todos hablamos de Yailin y todos hablamos de Anuel. Todos los que trabajan en haciendo contenido, todos, no voy a eliminar ni uno. Así que quería hablar de ese pensamientito, mi gente, solamente, ¿ok? Que no me gustan las hipocresías y las mentiras menos.